¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Llaves Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Quiero comentarles que tengo más de 40 años en este oficio y he decidido compartir la carpintería principalmente con el carpintero aficionado, pero sobre todo con el carpintero de nuevo inicio, con el carpintero que apenas empieza. Pues uno de mis propósitos es influir en la formación de la nueva generación de carpinteros. Hoy les tengo preparado un buen video, espero que sea muy útil para ustedes, pero que también sea de su agrado. Así que, comencemos. Hoy quiero mostrarles cómo hacer este banquito para sentarse. A diferencia del banquito del video anterior, este tendrá sus patas con un ángulo de inclinación. Esto nos representa un poco más de trabajo, pero considero que es una buena oportunidad para que ustedes también practiquen. Esta será su medida desde la parte de abajo de las patas a la parte de arriba del asiento, que será de madera. Esta es la medida de la abertura de las patas en la parte de abajo. Y su ángulo de corte es de 5 grados. Este ángulo de corte lo necesitamos para cortar las patas en la parte de abajo, pero también en la parte de arriba. Y ocupamos ese mismo ángulo para cortar estas piezas, tanto la pieza B como la pieza C. Y estas son las medidas de las piezas de madera que necesitamos para hacer este banquito. Así que empecemos. Lo primero que les voy a comentar es que este banquito lo estoy haciendo con sobrantes de pino y de cedro, y lo estoy ensamblando de esta manera, como a continuación lo verán, y su canto se lo estoy cubriendo con esta chapacinta. Bien, para hacer este tipo de trabajo forzosamente tenemos que hacer un trazo a escala real, así como está en este dibujo, pues lo necesitamos al momento de cortar las patas, de tomar la medida exacta para cortarles el ángulo tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Las medidas que yo les estoy dando, vamos a decir que están sobradas, están más grandes con el propósito de que ustedes las ajusten al momento de cortarlas. Las piezas, estas medidas están grandes con ese propósito. Y estas quedarían de esta manera. Pero necesitamos hacer nuestro trazo. En la pieza B y en la pieza C tenemos que hacer este recorte tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba para ensamblar estas piezas de esta manera, ensamblarlas en forma de cruz, pues nuestro banco va a quedar armado así, en forma de cruz. Estas son las patas y estas piezas serán estas que nos unan el banco en forma de cruz. Entonces, enseguida voy a cortar los ángulos de las patas, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, y voy a cortar estas piezas. Y enseguida regresaremos para mostrarles cómo marcar para perforar y colocar estos taquetes de madera, que es con lo que vamos a unir el banquito. A todas las piezas primero les voy a hacer un corte, y después colocaré la medida o la distancia de cada una para hacer el segundo corte. Voy a hacer primero un corte y después las estaremos volteando para hacer el siguiente corte. Ya coloqué el disco al ángulo de 5 grados. Con un solo movimiento vamos a hacer todos los cortes. Como les digo, primero vamos a cortar de un lado y después lo voltearemos y cortaremos el otro ángulo. Entonces, empecemos. Ya corté todas las piezas y las coloqué sobre el trazo. Me estoy apoyando con esta pieza de madera que coloqué en la parte de abajo de las patas y con esta pieza en la parte de arriba, simplemente para acomodar bien las piezas. También les estoy colocando esta cinta adhesiva para marcarlas y para que sea más evidente, pues el lápiz no se nota mucho en la madera y no quiero manchar la madera con el marcador. Bien. Para colocar esta pieza es clave, esta pieza porque esta va en la parte de arriba, pero esta pieza es clave. Y vamos a tomar en cuenta esta distancia, 6 pulgadas o 15 centímetros y medio. Y vamos a tomar como referencia este punto y vamos a marcar la medida, este punto, y vamos a marcar la medida y vamos a colocar
colocar las piezas y les vamos a sacar el centro y le vamos a marcar. Vamos a sacar el centro y vamos a marcar. Pero nos tenemos que apoyar en la escuadra, falsa o la falsa escuadra o escuadra loca, como le quieran llamar, para marcar una línea en el centro como referencia para que nos guíe al momento de hacer el barreno. Lo tenemos que marcar con este ángulo, porque si lo marcamos con esta escuadra no nos va a dar, va a quedar chueco. Y si colocamos nuestro perno de esa manera también nos va a quedar chueco. Por eso tenemos que apoyarnos en la falsa escuadra para poder colocar una línea que nos sirva de guía al momento de marcar. Y lo vamos a hacer en todos, en todos los cuatro lados. Los vamos a marcar con la misma falsa escuadra. Les voy a recomendar que marquen con unas letras para que no se equivoquen. Créanme que es muy fácil equivocarse. Bueno, una vez que ya marcamos nuestras referencias, entonces sí tenemos que traspasar nuestra línea para barrenar. Y lo vamos a hacer ahora sí con la escuadra de 90 grados. Vamos a marcar para nosotros ir al escoplo y hacer nuestro barreno para meter nuestro taquete. Y lo tenemos que hacer en todas las piezas. En todas las piezas tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que traspasar esa línea para que nosotros podamos barrenar fácilmente, así como está. Pero lo debemos de hacer en todas las piezas. Créanme que es muy fácil equivocarse, por eso es conveniente que se tomen la molestia de marcarlos. Entonces, ya está marcado y lo que vamos a hacer enseguida, vamos a ir a barrenarlos, hacer los barrenos y enseguida la vamos a armar. Pero antes tenemos que hacer el saque de estas piezas, y a continuación lo vamos a hacer. Y lo mismo vamos a hacer con las piezas de la parte de arriba. Ya coloqué la broca de media pulgada en el escoplo y vamos a utilizar este taquete de media pulgada por 2 pulgadas de largo, pero debemos de colocar un tope a las piezas y ese tope lo tenemos que poner, por decirlo de una manera, más profundo que la mitad del taquete, es decir, como un octavo o unos 2 milímetros más profundo. El barreno debe de quedar más profundo que la mitad del taquete, esto con la finalidad de que al momento que nosotros armemos las piezas no nos tope. Esto lo van a entender perfectamente una vez que ustedes lo hagan. Y la altura de la broca la estoy colocando a la mitad de la pieza, pero siempre es preferible pasar todas las piezas por el mismo lado. Es decir, yo le llamo a estas piezas, a este lado que marqué, le llamo el lado bueno y siempre las voy a pasar para el lado de arriba. Y debemos de colocarlas en dirección. Esta línea que marcamos con el ángulo de 5 grados, la debemos de colocar al momento de barrenar en dirección de la broca, para que nuestro barreno no nos quede chueco. Y lo debemos de hacer en todas las piezas, en estas piezas también. Por eso colocamos esa línea, debemos de colocar esa línea para guiarnos al momento de barrenar y guiarnos en dirección de la broca. Aún que la pieza parezca que está chueca, pero no. Debemos nosotros de guiarnos para barrenar en la dirección de la línea. Y enseguida les muestro. Bien, solo les lijé las uniones para remarcárselas al momento de ensamblar. Bien, vamos a armar el banquito. Y lo que vamos a hacer es colocar pegamento para madera. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a vaciar pegamento en nuestros barrenos. Debemos primero revisar que los barrenos estén a la profundidad adecuada.
Entonces debemos de colocar pegamento, pero el pegamento tenemos que acomodarlo. Tenemos que acomodarlo en el barreno, porque el pegamento no se acomoda solo, hay que acomodarlo. Ahora vamos a terminar de armar completamente el banquito y le vamos a poner el otro par de patas. Entonces lo que vamos a hacer primero es colocar los pernos en las patas para que se nos facilite el armado. Entonces le vamos a untar pegamento primero a estas piezas donde nos va a ensamblar el perno. Vamos a poner pegamento. Esto lo tenemos que hacer rápido. Y también vamos a poner pegamento en esta unión. Y lo vamos a ensamblar de esta manera. Y nos vamos a guiar por la letra y vamos a ensamblar esa pata y luego ensamblaremos la otra. Y de esta manera lo dejaremos prensado hasta que se seque. Ahora vamos a colocar el asiento en el banco y lo vamos a voltear. Pero vamos a aprovechar para poner este taquete por la parte de abajo aquí en los cruces. Y también vamos a ponerle este resbalón en las patas. Entonces vamos a voltear el asiento. Previamente ya le hice las perforaciones y le vamos a colocar estos marcadores. Estos marcadores para que nos den la ubicación exacta de dónde colocar el perno. Entonces lo vamos a colocar de esta manera y ya seleccioné una pieza con la letra A. Entonces lo vamos a colocar de esta manera.
Y solo le vamos a colocar un poco de peso en la parte de arriba en el asiento y lo dejaremos reposar hasta el día de mañana. Pues bien, amigos, ya por último quiero mostrarles el banquito. ¿Cómo quedó? Quedó realmente pues muy bonito. Quedó bien hecho, firme. Las medidas que les estoy proporcionando pues son una propuesta. Ustedes podrán hacerlo más alto o más ancho. Ya depende del gusto de cada quien, pero también de su necesidad. Pues bien, amigos, espero que este video sea muy útil para ustedes. Y como siempre, invitarlos a que se suscriban y que me apoyen compartiendo este video por Facebook y por WhatsApp. Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.